Muchos deciden emigrar por la situación de pobreza en que viven, pero llegando a esos lugares les toca vivir en asentamientos informales en situaciones muy parecidas a lo que vivió antes. Eso no es un problema de un país, no es un problema de un sotaque, de un acento. Eso es un problema de América Latina.